desarrollo y los desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, la civilización ha sabido adaptarse a los retos del planeta y su sostenibilidad ambiental. Sin embargo, las luchas de poder de las grandes potencias han arrastrado al mundo al borde de la destrucción. Las constantes guerras han acabado por destruir gran parte de la historia, del patrimonio y de la población mundial. Pocos lugares en el planeta han escapado al apocalipsis nuclear por intereses económicos. La pérdida de legado y de identidad se llevan la esperanza de un futuro para nosotros y para nuestros hijos. El planeta consiguieron escapar del desastre y mantener la luz de la esperanza, donde se abría la puerta a un futuro, la luz de un nuevo comienzo para el resto de la humanidad. Esos rincones eran lugares donde la concordia entre pueblos, el entendimiento de culturas y el hermanamiento entre comunidades permitió, como si de un milagro se tratara, mantenernos a salvo. Tiempo que ha unido a estos dos pueblos, lugares que se hermanan de verdad, historia de 60 años juntos, una senda de libertad. Ver la luz llegar en la oscuridad. Amigos y familia que se encuentran, recuerdos de aquellos que ya no están, juntos compartiendo la nostalgia, fechas que recordar. Símbolo de identidad.
Mientras el mundo casi al completo sucumbía, estos lugares supieron mantener a salvo lo más preciado, sus valores, su historia, su legado, para así evitar que el ser humano volviera a caer en sus propios errores y mantener una paz duradera en el mundo. Una paz que era fruto de ese vínculo que todas ellas tenían entre sí y que se unían por la luz de una corona, que se abría paso entre las tinieblas gracias a la luz de sus velas y la mantilla bajo el cachorro. Porque lo único que queda cuando no hay esperanza es nuestra historia, nuestro legado y el de los que nos acontecieron. Y en Santa Lucía, ese es nuestro mayor tesoro. Pueblo de olivos, entre montañas, en mi memoria de ti. Siempre da.